Hola, bienvenidos a mi canal de 3 Crochet. Hoy vamos a hacer un chaleco usando este hilo de Yanspiration Carón en color French Vanilla. Vamos a necesitar un gancho de 4.50 milímetros, una cinta métrica, una aguja lanera y unas tijeras. Para hacer este chaleco vamos a necesitar tres partes, una para la espalda y dos para el frente. Este punto es múltiplo de 3 más 1. En la espalda estaremos haciendo 67 cadenas, que nos va a dar un total de 22 motivos y va a tener un ancho de 20 pulgadas. Y en los frentes vamos a hacer 31 cadenas y nos va a dar un total de 10 motivos en cada parte. Este trabajo lo vamos a comenzar a tejer desde la parte de abajo hacia la sisa por 22 vueltas y va a tener 18 pulgadas en las tres partes. Y vamos a hacer disminuciones por 3 vueltas donde tenemos los puntos altos. Y después comenzaremos a tejer en recto. Cuando terminemos, vamos a hacer dos vueltas de puntos bajos en este lado y dos vueltas de puntos bajos en este otro lado, que es donde tenemos las sisas. Y aquí en las partes del frente haremos lo mismo. La terminaremos con dos vueltas de puntos bajos en la parte de la sisa. En la parte del centro no vamos a tejer todavía hasta que no montemos aquí estas dos partes sobre la espalda y lo cerraremos en los hombros y también en los costados. La sisa va a tener una abertura de 8 pulgadas y después que ya hayamos cerrado vamos a comenzar a tejer puntos bajos en todo el contorno del frente por 3 vueltas y lo terminaremos con una vuelta de puntos bajos en la parte de abajo del chaleco para que tenga un mejor acabado. Vamos a comenzar con un nudo deslizado para hacer 66 cadenas para la espalda. El punto que vamos a hacer es múltiplo de 3 más 1. Ya tengo las 67 cadenas y ahora voy a subir aquí con 1, 2, 3 y 4 cadenitas más que me representa un punto alto doble y voy a hacer una quinta cadena que me va a representar una cadenita de separación. Voy a tomar hilo dos veces en el gancho y me voy a ir aquí al sexto punto de cadena y voy a tomar hilo, voy a sacar, voy a tomar hilo y voy a pasar por dos. Voy a tomar hilo y me voy al siguiente punto de la cadenita, voy a introducir el gancho, voy a sacar, voy a tomar hilo y voy a pasar por dos. Y ahora voy a hacer lo mismo en el tercer punto de cadena. Voy a tomar hilo, voy a sacar, voy a tomar hilo y voy a sacar por 2. Y cuando tengamos 5 aritos en el gancho, vamos a tomar hilo y vamos a pasar por 3. Vamos a tomar hilo y vamos a pasar por 2. Y vamos a tomar hilo y pasar por los últimos 2. Y así es como nos queda este punto. Nos queda como un triangulito. Entonces ahora vamos a separar con dos cadenas, vamos a tomar hilo dos veces en el gancho y nos vamos a ir al siguiente punto de cadena y vamos a hacer lo mismo, vamos a tomar hilo y vamos a sacar, vamos a tomar hilo y pasar por dos, vamos a irnos al siguiente punto de cadena, vamos a introducir el gancho, sacar, tomamos hilo y sacamos por dos y ahora vamos a introducir el gancho en el tercer punto de cadena, sacamos, tomamos hilo y sacamos por dos y ahora tomamos hilo y sacamos por 3, tomamos hilo y sacamos por 2, tomamos hilo y sacamos por los últimos 2. Vamos a repetir, hacemos dos cadenas de separación entre triángulo y triángulo, siempre vamos a hacer esto y nos vamos a ir al próximo punto de cadena siempre tomando hilo dos veces en el gancho, vamos a introducir el gancho, vamos a sacar, vamos a tomar hilo y sacar por 2, vamos a tomar hilo y vamos a introducir el gancho en el segundo punto de cadena, sacamos, tomamos hilo y sacamos por 2. Vamos a ir al tercer punto de cadena, introducimos el gancho, sacamos, tomamos hilo y sacamos por 2. Y cuando tengamos 5 aritos en el gancho, tomamos hilo y sacamos por 3, tomamos hilo y sacamos por 2, tocamos, tomamos el hilo y pasamos por los últimos 2. Y vamos a separar nuevamente con dos cadenas y así vamos a hacer hasta el final de esta vuelta que nos vamos a encontrar para hacer este final. Aquí estamos llegando al final de la vuelta, hice dos cadenitas de separación, vamos a tomar hilo dos veces en el gancho y vamos a hacer el último motivo aquí. Vamos a tomar hilo y vamos a sacar por dos,
vamos a introducir el gancho en el segundo punto de cadena, vamos a tomar hilo y sacar por 2, vamos a irnos al tercer punto de cadena, vamos a sacar el hilo, vamos a tomar hilo y sacar por 2, tenemos 5 aritos en el gancho, tomamos hilo y sacamos por 3, tomamos hilo y sacamos por 2, tomamos hilo y sacamos por los últimos 2. Y siempre vamos a terminar aquí igual, haciendo una cadena, vamos a hacer 2 vueltas, vamos a tomar 2 vueltas en el gancho y nos vamos a ir al último punto de cadena y vamos a hacer un punto alto doble. Y así nos tiene que quedar. Entonces ahora vamos a subir aquí con 1, 2, 3, 4, que representa un punto alto doble y una quinta cadenita que es la cadenita de separación. Y vamos a virar el trabajo. En la segunda vuelta vamos a tomar hilo 2 veces nuevamente en el gancho y nos vamos aquí al espacio de la cadenita. Vamos a introducir el gancho y vamos a sacar, vamos a tomar hilo y vamos a sacar por 2. Nos vamos a ir sobre el punto, sobre el triangulito. Vamos a introducir el gancho, vamos a sacar, vamos a tomar hilo y sacar por 2. Lo que estamos haciendo siempre es dejando este punto alto doble incompleto para después cerrarlo en 3 partes. Entonces ahora nos vamos aquí al espacio donde tenemos las 2 cadenitas. Vamos a introducir el gancho en el espacio, sacamos, tomamos hilo y sacamos por 2. Y ahora cuando tenemos los 5 aritos en el gancho, vamos a sacar por 3, igual que hicimos anteriormente, tomamos hilo y sacamos por 2, tomamos hilo y sacamos por los últimos 2. Y así nos tienen que quedar. Esta es la diferencia con la primera vuelta que ahora vamos a tejer en los espacios y sobre el punto. Vamos a repetir igual, vamos a separar siempre con 2 cadenas y vamos a tomar hilo 2 veces en el gancho. Nos vamos ahora aquí al espacio de las 2 cadenas. Vamos a tomar hilo y sacar, tomamos hilo y sacamos por 2, tomamos hilo, nos vamos sobre el punto, sacamos, tomamos hilo y sacamos por 2, nos vamos al espacio nuevamente donde tenemos las 2 cadenitas, introducimos el gancho y sacamos, tomamos hilo y sacamos por 2. Volvemos a tener 5 aritos en el gancho y tomamos hilo y sacamos por 3, tomamos hilo y sacamos por 2, y tomamos hilo y sacamos por 2. Y esto lo vamos a hacer por toda la vuelta hasta encontrarnos al final, para terminar igual que como empezamos. Estamos llegando al final y vamos a tomar hilo 2 veces en el gancho, nos vamos aquí al espacio, sacamos, tomamos hilo y sacamos por 2, nos vamos sobre el punto, sacamos, tomamos hilo y sacamos por 2, y nos vamos aquí al espacio donde tenemos las 4 cadenas y la cadenita de separación. Tomamos hilo y sacamos, tomamos hilo y sacamos por 2. Ya tenemos 5 aritos en el gancho, tomamos hilo, sacamos por 3. Tomamos hilo y sacamos por 2, tomamos hilo y sacamos por los últimos 2. Y siempre vamos a terminar igual con una cadena, tomando hilo 2 veces en el gancho y nos vamos sobre el quinto punto, sobre el cuarto punto, 1, 2, 3. Y aquí en el cuarto vamos a hacer un punto alto doble. Y ahora vamos a hacer la tercera vuelta. La tercera vuelta ya no va a ser de triangulitos, sino que va a ser de puntos altos. Vamos a hacer 3 cadenas. Vamos a girar el trabajo. Y vamos a hacer aquí en el espacio de la cadenita, vamos a hacer un punto alto sobre el punto del triangulito. Vamos a hacer un punto alto. Donde tenemos los 2 espacios, vamos a hacer 2 puntos altos. Y así vamos a repetir sobre el punto, un punto alto. Y en el espacio de 2 cadenitas, 2 puntos altos. Y así tenemos que hacer hasta el final de la vuelta. Vamos finalizando esta vuelta. Aquí en el espacio de las 2 cadenas hice 2 puntos altos. Ahora voy a hacer un punto alto sobre el punto. Y donde tenía las 4 cadenas más una cadenita de separación, aquí voy a hacer un punto alto en el espacio de cadena y voy a hacer un punto alto sobre el cuarto punto, 1, 2, 3. Y aquí en el cuarto voy a hacer un punto alto. Ahora subo nuevamente con 3 cadenas, giro el trabajo y voy a hacer en el punto que sigue sobre el otro punto alto un punto alto. Y vamos a hacer
dos vueltas más esta vuelta y dos vueltas más para tener tres vueltas de puntos altos. Terminamos las tres vueltas de puntos altos y las dos vueltas de triangulito. Tenemos cinco vueltas y ahora vamos a repetir como hicimos la primera vuelta. Vamos a subir aquí con una, dos, tres, cuatro, que nos representa un punto alto doble y una cadenita de separación para separar el punto. Entonces ahora vamos a girar el trabajo y vamos a tomar hilo dos veces en el gancho y nos vamos a ir a este próximo punto aquí. Vamos a sacar hilo, es igual que la primera vuelta, vamos a tomar hilo y sacar por dos. Vamos al siguiente punto, solo que ahora no vamos a trabajar sobre cadenas, sino que estamos trabajando sobre los puntos altos, pero es lo mismo. Vamos a tomar hilo y sacar por dos. Nos vamos al tercer punto, sacamos, tomamos hilo y sacamos por dos. Tenemos cinco aritos en el gancho, tomamos hilo y sacamos por tres. Tomamos hilo y sacamos por dos, tomamos hilo y sacamos por los últimos dos. Vamos a separar con dos cadenas. Vamos a tomar hilo dos veces en el gancho, nos vamos al siguiente punto. Tomamos hilo y sacamos por dos. Vamos al siguiente punto, tomamos hilo y sacamos por dos. Vamos al tercer punto, tomamos hilo y sacamos por dos. Tenemos cinco aritos en el gancho, tomamos hilo y sacamos por tres. Tomamos hilo y sacamos por dos, tomamos hilo y sacamos por los últimos dos. Y así vamos a hacer hasta el final de esta vuelta, que la voy a hacer con ustedes para terminar igual que como comenzamos. Al finalizar esta vuelta con una cadenita de separación, tomamos hilo dos veces en el gancho y nos vamos sobre el último punto alto y ahí vamos a hacer un punto alto doble. Y ahora vamos a repetir la secuencia. Tenemos aquí tres vueltas de puntos altos, ahora tendríamos que hacer dos vueltas de triangulito, tres vueltas de puntos altos y así sucesivamente hasta llegar antes de la sisa, que para esta talla va a ser 22 vueltas. Cuando llegue a la vuelta número 22 voy a estar terminando con una vuelta de triangulitos y comenzaré a hacer las disminuciones en la vuelta de puntos altos. Ahí nos vamos a encontrar para hacer las primeras disminuciones de la sisa. Les muestro el trabajo avanzado por 22 vueltas, la he terminado en la vuelta de triangulitos y siempre vamos a hacer las disminuciones donde tenemos las vueltas de puntos altos. Comenzaremos haciendo una disminución al principio y una disminución al final por cada una de las vueltas de puntos altos. Ahora les voy a mostrar. Aquí voy a subir con dos cadenas y voy a girar el trabajo. Ya tengo las dos cadenitas, ahora voy a tomar hilo y me voy a ir al espacio aquí de la cadenita de separación y voy a hacer un punto alto sin terminar. Me voy sobre el punto, sobre el triangulito y voy a hacer un punto alto sin terminar. Tomo hilo y paso por los tres. Y ahora voy a hacer regularmente donde tenemos los dos espacios de cadena, dos puntos altos y vamos a hacer un punto alto sobre el punto. Y así vamos a hacer toda esta vuelta hasta llegar al último triangulito de la vuelta anterior para hacer otra disminución al final de esta vuelta. Hacer la disminución en el final de esta vuelta, nos vamos a ir aquí sobre el punto y vamos a hacer un punto alto sin terminar. Nos vamos al espacio de cadenita y hacemos otro punto alto sin terminar y nos vamos aquí sobre el cuarto punto, 1, 2, 3, y aquí en el cuarto vamos a hacer otro punto alto sin terminar. Tomamos hilo y pasamos por todos y ahí hemos hecho la disminución. Ahora subimos con dos cadenas y esas dos cadenitas me encuentran como un punto alto sin terminar. Me voy al siguiente punto y hago un punto alto sin terminar. Me voy al tercer punto y hago un punto alto sin terminar. Tomo hilo y paso por los tres. Y ahí hice la disminución de la segunda vuelta de puntos altos. Y voy a hacer puntos altos sobre puntos altos hasta que nos queden tres puntos al final de esta vuelta. Ya estamos en el final de la segunda vuelta y vamos a hacer otra disminución. Hacemos un punto alto sin terminar, otro punto alto sin terminar en el siguiente punto y aquí donde hicimos la disminución sobre estos tres puntos vamos a hacer un punto alto sin terminar. Tomamos hilo y pasamos por todos y ahí hemos hecho la disminución de la segunda vuelta. Y ahora vamos a hacer lo mismo, aquí vamos a subir nuevamente con dos cadenas, vamos a hacer dos puntos altos sin terminar, hacemos puntos altos y cuando lleguemos aquí al final volvemos a hacer otra disminución antes de
cuando tengamos los tres últimos puntos y ahí hacemos la última disminución. Entonces, cuando hayamos terminado esta vuelta de puntos altos con disminución, nos vamos a encontrar. Ya terminé las tres vueltas de disminuciones donde tenemos los puntos altos y ahora vamos a comenzar a tejer regularmente. Aquí vamos a subir con cuatro cadenas para hacer los motivos, para seguir la secuencia, y vamos a hacer los motivos estos de triangulitos por dos vueltas. Vamos a subir con una, dos, tres, cuatro y una cadenita de separación y vamos a girar el trabajo. Tomamos hilo dos veces en el gancho y nos vamos a ir al próximo punto alto y vamos a tomar hilo y sacar. De ahí dejamos ese punto doble sin terminar, nos vamos al siguiente punto, tomamos hilo y sacamos, nos vamos al tercer punto, tomamos hilo y sacamos. Ya tenemos 5 aritos en el gancho, sacamos por 3, sacamos por 2 y sacamos por 1. Y ahí tenemos el primer motivo. Vamos a separar con dos cadenas y así vamos a hacer todos los triangulitos hasta llegar aquí al final que nos vamos a encontrar. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo dos cadenas de separación. Vamos a tomar hilo dos veces en el gancho. Vamos al primer punto, tomamos hilo y sacamos. Nos vamos al segundo y sacamos. Nos vamos al tercero. Tomamos hilo y sacamos, tenemos 5 aritos en el gancho, sacamos 3, tomamos hilo y sacamos 2, tomamos hilo y sacamos los últimos 2. Hacemos una cadenita de separación, tomamos hilo dos veces en el gancho y nos vamos aquí sobre el punto donde hicimos la disminución y hacemos el último punto alto doble. Y como ven, nos ha quedado, no nos ha faltado ni nos ha sobrado un punto porque lo hemos hecho disminuyendo por tres vueltas, tres puntos en cada vuelta, tres puntos al principio, tres puntos al final, por tres vueltas. Y como este punto es múltiplo de 3, nos queda el punto aquí múltiplo de 3. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Nos quedaron 18 triangulitos. Al principio teníamos 22 triangulitos. Ahora vamos a ir tejiendo en recto sin hacer disminución, pero manteniendo la secuencia. Ahora tendríamos que hacer otra vuelta de triangulito, después tres vueltas de puntos altos y así sucesivamente hasta alcanzar la sisa que deseemos. Yo voy a tener una sisa de 8 pulgadas. Hasta ahí voy a tejer y nos vamos a encontrar. Le di 11 vueltas desde la sisa hacia el hombro y tengo un ancho de 8 pulgadas. Entonces ahora voy aquí a ajustar y voy a comenzar ahora por este lado porque voy a dar dos vueltas en este lado de puntos bajos y en este lado de puntos bajos, pero como este es el derecho, este representa el derecho, entonces voy a hacerlo desde esta parte de aquí abajo. Voy a anudar hilo y voy a comenzar a darle una vuelta de puntos bajos. Voy aquí a subir con una cadena y ahí mismo voy a hacer el primer punto bajo. Y vamos a hacer donde tenemos el punto alto doble, vamos a hacer ahí tres puntos bajos. Y en la unión aquí de uno y el otro, en el centro, aquí en este huequito, vamos a hacer un punto bajo. Y nuevamente vamos a hacer tres puntos bajos en el punto alto doble. Y donde tenemos las tres vueltas de puntos altos, vamos a hacer en cada uno de esos puntos altos solamente dos puntos bajos. Y ahora aquí donde tenemos los tres, el punto alto doble, vamos a hacer tres puntos bajos. Y en la conexión de un punto y el otro aquí en el centro, en este huequito, vamos a hacer un punto bajo. Si ustedes ven que le está quedando muy apretado, les pueden dar un punto más y si les queda muy suelto les pueden quitar puntos. Al final esta vuelta de puntos bajos haciendo
dos puntos bajos donde tenemos el punto alto, y el último punto bajo lo vamos a hacer sobre el mismo punto. Vamos a subir con una cadena, vamos a girar el trabajo. Aquí estábamos trabajando por el revés y ahora vamos a trabajar por el derecho. Aquí tenemos el derecho, aquí donde habíamos terminado la última vuelta de puntos altos para darle altura, y entonces aquí vamos en este mismo espacio, vamos a hacer un punto bajo. Vamos a hacer puntos bajos sobre cada punto bajo de la vuelta anterior hasta llegar al final de esta vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta de puntos bajos. Aquí la terminé y entonces vamos a cortar el hilo y vamos a ajustar. Vamos a cortar el hilo. Y así nos ha quedado el costado por la parte del derecho, y así nos ha quedado la sisa. Ha quedado con esta pequeña inclinación, pero es suficiente para darle forma a lo que es el chaleco. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo por el otro lado. Vamos a atar ahora en la parte del revés aquí arriba y vamos a comenzar a hacer una vuelta de puntos bajos y después regresar. Cuando hemos terminado nos vamos a encontrar. Hemos terminado los costados con vueltas de puntos bajos a cada lado y ahora vamos a comenzar a hacer lo que son las dos partes del frente del chaleco. Vamos a comenzar igual que hicimos la parte de la espalda, solo que con menos puntos. En este caso vamos a hacer 30 puntos más 1 para este punto múltiplo de 3 más 1. Vamos a hacer un total de 31 cadenas para uno de los frentes del chaleco. Ya tenemos las 31 cadenitas y vamos a subir con 1, 2, 3, 4, que me representa un punto alto doble, y vamos a hacer una quinta cadena, que es la cadenita de separación. Vamos a tomar hilo dos veces en el gancho, nos vamos al sexto punto de cadena, vamos a introducir el gancho y vamos a sacar. Vamos a tomar hilo y sacar, y vamos a hacer lo mismo. Ahora vamos al segundo punto, vamos a tomar hilo y vamos a sacar. Vamos al tercer punto, vamos a tomar hilo, vamos a tomar hilo y vamos a sacar por 2. Y ahora ya tenemos 5 aritos en el gancho y vamos a pasar por 3, vamos a pasar por 2 y vamos a pasar por 1. Es lo mismo que hicimos en la parte de la espalda, solo que ahora vamos a hacerlo solo por 31 puntos. Vamos a separar igual con 2 cadenas, vamos a irnos al próximo punto y vamos a hacer, vamos a tomar hilo y sacar, vamos a tomar hilo y sacar, vamos a tomar hilo y sacar por 2, siempre vamos a sacar por 2, vamos a tomar hilo y sacar por 3, ahí cogí 4, vamos a tomar hilo y sacar por 2, tomar hilo y sacar por los últimos 2. Y esto lo vamos a hacer por toda la vuelta hasta llegar al final, que vamos a terminar igual que comenzamos aquí. Vamos a terminar esta vuelta haciendo una cadenita. Vamos a tomar hilo dos veces en el gancho. Aquí nos queda un último punto y en este último punto vamos a hacer un punto alto doble. Y así hemos terminado esta vuelta de triangulitos. Y ahora vamos a repetir la secuencia igual que en la espalda. Hemos avanzado un poquito más en el trabajo. Tenemos 10 motivos de triangulito a lo ancho. Y vamos a ir repitiendo la secuencia. 2 vueltas de triángulos, 3 vueltas de puntos altos, 2 vueltas de triángulo y así sucesivamente hasta tener 22 vueltas. Ya he terminado las 22 vueltas y ahora vamos a comenzar a hacer las disminuciones igual que hicimos en la espalda. Vamos a hacer las disminuciones donde tenemos la vuelta de puntos altos. Aquí voy a subir con 2 cadenitas, voy a girar el trabajo y vamos a hacer lo mismo. Vamos a irnos aquí al espacio y vamos a hacer un punto alto sin terminar y vamos a hacer otro punto alto sin terminar sobre este triángulo. Vamos a tomar hilo y vamos a pasar por todos y vamos a hacer puntos altos, 2 en el espacio de las 2 cadenitas y 1 sobre el triangulito. Y así vamos a hacer hasta el final de esta vuelta. Cuando lleguemos aquí sobre el último triangulito nos vamos a encontrar para hacer otra disminución. Vamos aquí en el final de la vuelta y vamos a irnos sobre el triángulo y vamos a hacer un punto alto sin terminar. Vamos a hacer otro punto alto sin terminar en el espacio de la cadenita y vamos a hacer el último sobre el cuarto punto de este punto alto doble.
Vamos a tomar hilo y vamos a pasar por todos. Y ahora vamos a subir con dos cadenas. Y vamos a hacer igual que hicimos en la espalda, como les dije. Vamos a hacer una disminución nuevamente. Vamos a irnos sobre el siguiente punto y vamos a hacer un punto alto sin terminar. En el tercer punto, otro punto alto sin terminar. Tomamos hilo y pasamos por todos. Y vamos a hacer puntos altos sobre cada punto alto de la vuelta anterior. Y cuando nos queden tres puntos, vamos a hacer otra disminución. Estamos nuevamente aquí al final de esta vuelta, de la segunda vuelta de puntos altos. Y vamos a hacer un punto alto sin terminar. Otro punto alto sin terminar en el siguiente punto. Y aquí sobre esta disminución, donde tenemos la disminución de tres puntos, vamos a hacer el último punto alto sin terminar. Tomamos hilo y sacamos por todos. Y ahora vamos a hacer una disminución en la tercera vuelta de puntos altos igual a esta. Y nos vamos a encontrar para comenzar a hacer los triangulitos. Ya terminé las tres vueltas de puntos altos con disminuciones al principio y al final. Y ahora vamos a hacer los triangulitos. Vamos a subir con 1, 2, 3 y 4, que nos representa un punto alto doble y una cadenita de separación. Vamos a girar el trabajo. Vamos a tomar hilo dos veces en el gancho y nos vamos al siguiente punto. Vamos a introducir el gancho y sacar, tomamos hilo y sacamos por 2. Vamos a hacer lo mismo en el siguiente punto. Sacamos por 2, introducimos el gancho, sacamos, tomamos hilo y sacamos por 2. Tenemos 5 aritos en el gancho, vamos a sacar por 3, vamos a sacar por 2 y vamos a sacar por los últimos 2. Y ahí tenemos el triangulito. Vamos a separar con 2 cadenas y esto lo vamos a hacer hasta el final de la vuelta. Hacer el último triangulito de esta vuelta. Aquí separamos con 2 cadenas, vamos a tomar hilo dos veces en el gancho, nos vamos al siguiente punto, tomamos hilo y sacamos, tomamos hilo y sacamos, tomamos hilo y sacamos. Tenemos 5 aritos en el gancho, tomamos hilo, sacamos por 3, tomamos hilo y sacamos por 2, tomamos hilo y sacamos por los últimos 2. Hacemos una cadena, tomamos hilo dos veces en el gancho y nos vamos aquí sobre la disminución de los tres puntos, tenemos un solo punto y hacemos un punto alto doble. Como ven, nos ha quedado los puntos suficientes para hacer estos motivos de triangulitos. Entonces ahora vamos a hacer otra vuelta de puntos de triangulito y después tres vueltas de puntos altos como estos aquí, pero sin disminución. Ya vamos a tejer en recto de ahora en adelante. Y vamos a hacer la suficiente cantidad de vueltas que necesitemos para la sisa. Aquí les muestro el otro lado del chaleco, de la parte del frente que ya está terminado. Solamente nos falta hacerle la vuelta de puntos bajos. Aquí fue donde yo comencé a hacer las disminuciones. Tengo 3 vueltas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Hice 11 vueltas para tener una sisa de 8 pulgadas. Entonces ahora vamos a comenzar a hacer la vuelta de puntos bajos. Y vamos a atar hilo en la parte que va a ser la que va a la sisa de la manga, no al frente del pecho. Yo até en el revés y voy a comenzar aquí a hacer puntos bajos. Voy a subir aquí con una cadena y en este mismo punto voy a hacer un punto bajo. Y voy a ir aquí donde tengo los puntos altos y voy a hacer en el espacio dos puntos bajos. Y donde tengo el punto alto doble voy a hacer 3 puntos bajos. Y en el medio de los dos puntos altos doble, aquí en este huequito, vamos a hacer un punto bajo. Y volvemos a repetir 3 puntos bajos. Y sobre los puntos altos siempre vamos a hacer 2 puntos bajos. Al final de la vuelta, aquí hice 3 puntos bajos donde tengo el punto alto doble y voy a hacer el último punto bajo sobre la cadenita. Entonces ahora voy a subir con una cadena, voy a girar el trabajo y ven, ahora nos queda esta vuelta de puntos bajos por la parte del derecho del trabajo. Este va a ser el derecho, donde comenzamos a hacer estos triangulitos. Así nos tiene que quedar ese tipo de cadenita de la primera vuelta. El revés le queda como abultadito. Y la parte del derecho queda más liso, queda más fino.
Entonces ahora vamos a subir aquí con la cadenita y ahí mismo vamos a hacer un punto bajo. Y vamos a hacer puntos bajos sobre cada punto bajo que hicimos en la vuelta anterior, hasta llegar a la parte del hombro. Terminé todos los puntos bajos, corté el hilo y ahora voy a asegurar aquí. Ajusto y ya hemos terminado. Ahora vamos a hacer el otro lado igual que hicimos este. Ya terminé de hacerle las dos vueltas de puntos bajos a ambos lados del frente del chaleco. La parte del centro no se la vamos a hacer hasta que hayamos cerrado lo que son los hombros y los costados. Para cerrar los hombros y los costados vamos a enfrentar el trabajo. Por ejemplo, aquí tengo la parte de la espalda de frente hacia mí y tengo los dos frentes del chaleco de frente hacia la espalda. Entonces vamos a estar trabajando por el revés. Este es el revés y este es el revés y vamos a estar cerrando. Aquí yo voy a atar una hebra de hilo para comenzar a cerrar este costado. Tengo una hebra de hilo en uno de los costados y entonces voy a introducir aquí el gancho. Me voy a ir al otro lado. Voy a introducir el gancho aquí en este punto. Voy a tomar el hilo. Voy a subir con una cadena. Y ahora me voy a ir deslizando punto por punto. Me voy al siguiente punto por debajo. Voy a tomar aquí. Al empezar es un poquito más difícil porque ahí fue donde habíamos terminado, pero ya después vamos a ir por debajo de las subes. Y aquí nos vamos por debajo de este lado, aquí donde está la unión, y nos vamos a deslizar. Y ahora ya sí nos vamos a deslizar por debajo de las subes. Tenemos la primera V, nos vamos por debajo de la segunda V del otro lado y nos vamos a ir deslizando. Ahí voy a tomar las dos y aquí voy a tomar las dos V igual. En realidad no son las dos V, sino esto hace como una V y yo voy a pasar el gancho por debajo de un lado y por debajo del otro lado. Y así me voy deslizando de lado a lado hasta llegar a la altura aquí donde tenemos el cuello. Estoy trabajando por la parte de la espalda. Aquí nos tienen que quedar parejo, triangulito con triangulito, de esta forma. Si quieren pueden poner un marcador y no se les va a, para que no se les ruede y les quede parejo el frente y la espalda. Y aquí en este lado yo lo terminé y así nos ha quedado, nos queda totalmente parejo. Aquí en la parte ya de la unión del cuello es donde solamente queda un poco más afuera. Pero todo lo demás, los triangulitos quedan uno enfrente del otro. Se los voy a mostrar por la parte del revés. Así nos quedó por el revés y así nos queda por el derecho. Entonces ahora vamos a comenzar, aquí vamos a seguir cerrando y vamos después a cerrar los costados. Puse un marcador aquí en la sisa y me voy a ir a la parte de abajo del chaleco. Voy a atar hilo aquí y voy a comenzar a cerrar con puntos deslizados. Introduje el gancho en este espacio y ahora me voy a ir al otro lado. Estamos trabajando por la parte del revés. Tenemos enfrentado el trabajo igual que hicimos los hombros. Y aquí vamos a pasar el gancho. Vamos a tomar hilo. Voy a hacer aquí una cadena y me voy a ir deslizando por debajo de las subes. Voy a tomar hilo y me voy a deslizar. Ahora me voy a ir, déjame acercarlo, por debajo de la otra V que tengo aquí. Y del otro lado voy a pasar por debajo de la otra V. Tomo hilo y paso. Ahora me voy a la siguiente. Tengo que tomar los dos hilos, la V completa, y en el otro lado igual, tomo hilo y me deslizo. Y así nos vamos a ir deslizando punto por punto hasta llegar aquí al marcador donde vamos a cortar el hilo y vamos a ajustar y vamos a esconderlo. Así nos han quedado los costados cerrados. Aquí tenemos la manga y después le vamos a pasar la plancha con un pañito para que se nos estire, que se nos abra más este costado aquí. Y entonces ahora vamos a comenzar a hacer la vuelta de puntos bajos en lo que es el cuello y la parte del frente del chaleco.
Ahora me voy a ir a la parte baja del chaleco, voy a anudar hilo y en esta parte aquí voy a comenzar a hacer la vuelta de puntos bajos. Voy a introducir el gancho, voy a subir con una cadena y en ese mismo espacio voy a hacer un punto bajo. Y donde tenemos el punto alto doble voy a hacer tres puntos bajos. Igual que hicimos en los costados, aquí en la unión de los dos puntos, aquí en este agujerito voy a hacer un punto bajo y sobre el otro punto alto doble voy a hacer tres puntos bajos. Y donde tenemos los puntos altos vamos a hacer dos puntos bajos. En cada punto alto vamos a hacer dos puntos bajos. Y así vamos a hacer esta vuelta. Ya hemos llegado aquí donde tenemos la unión del hombro. Aquí lo pueden ver. Aquí tenemos la unión del hombro. Y lo que vamos a hacer es que vamos a seguir tejiendo igual. Solo lo que ahora vamos a tejer los puntos bajos sobre los puntos altos de la vuelta de aquí del cuello. Entonces aquí vamos a hacer los dos puntos bajos donde teníamos el punto alto acostado. Y aquí donde tenemos el otro punto alto, y aquí no porque está la unión, vamos a ir directamente sobre el punto y vamos a hacer un punto bajo. Vamos a hacer puntos bajos sobre cada punto alto que teníamos en el cuello. Así vamos a hacer puntos bajos en esta parte aquí de la espalda. Vamos aquí en el otro lado del cuello y aquí en esta, en la unión del punto alto voy a hacer un punto bajo y ahora sobre el punto alto voy a hacer dos puntos bajos. Y en el espacio donde tenemos el punto alto doble hacemos regularmente los tres puntos bajos. Y así vamos a seguir la secuencia. Ya llegué al final del otro lado y voy a irme sobre el punto. Aquí al final del voy a hacer un punto bajo. Se voy a subir con una cadena, voy a girar el trabajo y ahora voy a hacer ahí mismo un punto bajo. Y vamos a hacer puntos bajos sobre punto bajo que hemos hecho en la vuelta anterior. Por toda la vuelta, por el cuello hasta llegar al otro extremo del chaleco. Ya terminé el último punto bajo de esta vuelta. Voy a subir aquí con una cadena, voy a girar el trabajo. Y voy a hacer ahí mismo un punto bajo. Y vamos a hacer puntos bajos sobre cada punto bajo de la vuelta anterior. Ya esta va a ser la tercera y última vuelta de puntos bajos. Y nos ha quedado por la parte del derecho. Porque comenzamos haciendo la primera vuelta de puntos bajos por la parte del derecho. La segunda vuelta por el revés. Y la tercera nuevamente por el derecho. Y así nos va a quedar. Ahora nos vamos a encontrar cuando hayamos terminado toda esta vuelta. Ya terminé aquí la tercera vuelta de puntos bajos. Y voy a subir aquí con una cadena. Y en este mismo espacio voy a hacer un punto bajo. Me voy al siguiente espacio y voy a hacer otro punto bajo. Y ahora vamos a hacer los puntos bajos aquí en la parte de la primera vuelta. Donde habíamos hecho la cadenita cuando comenzamos a hacer este trabajo. Entonces ahora nos vamos aquí a este espacio, vamos a hacer otro punto bajo y vamos a hacer punto bajo entre cada uno de los puntos que tenemos aquí en las cadenitas. A ver si se puede apreciar bien, ahora lo vamos a hacer uno por uno. Para que tenga una mejor terminación el chaleco. Llegado aquí a la parte donde tenemos la unión y también vamos a hacer ahí puntos bajos. Y vamos a seguir tejiendo puntos bajos en toda esta parte de abajo del chaleco, incluyendo aquí las uniones. Y después recuerden que lo vamos a planchar y esto nos va a quedar más estirado.
Entonces vamos a seguir así hasta llegar al otro extremo. En mi último punto bajo aquí y entonces corté el hilo y voy a ajustar. Ahora voy a esconder el hilo y así nos quedaría este otro lado. Entonces ahora vamos a limpiar todo el trabajo y se los voy a mostrar. A mis amantes del crochet, aquí les muestro el chaleco terminado que se puede usar con short, con pantalón, con falda, sobre trajes de baño y también en los meses de invierno sobre algún suéter. Es una prenda muy apropiada para cualquier estación del año. Espero que les haya gustado y si es así los exhorto a que me den un like y a que se suscriban a mi canal. Nos vemos pronto. Bye bye.